¿Cuántos años tiene usted que se dedica a ordeñar vacas? ¿Andará unos 10 años, 15 años? Como 8 años. ¿2 años? 8 años. 8 años. ¿Y no les resultó costoso al inicio o qué? Cuéntenos. ¿O sí le tronó bastante? Los primeros días que uno lo siente difícil, pero... De ahí se acostumbra, ¿verdad? Sí. Y qué bueno, pues, sí, que... De todas maneras, uno no nace aprendido. Qué bueno que haya mujeres como usted que se rebuscan, ¿verdad? Así es. Y en el caso acá de don Paco, que qué bueno que no tenga ciertos tabúes sobre... La mujer no lo realiza, ¿verdad? Así. Más bien fue equitativo al darle chance de que trabajara por acá, ¿verdad? Uh-huh. Y la verdad que tanto mujeres pues pueden hacer trabajos que los hombres comúnmente hacen, ¿verdad? Así. Van a ver amigos que seguro dirán, yo quiero alguien que sea una corralera como ella, que atienda el ganado que yo tengo. Si no acepta más contratos, ¿verdad? De acá no se va, del corral acá de don Paco Sorto. Así que ahí está, amigos, la verdad que siempre su canal El Salvador en el Campo, nos gusta mucho recolectar la experiencia de ustedes, amigos. En este caso, pues nos ha gustado mucho conocer a alguien que se dedica al cuidado del ganado. En este caso, una mujer, ¿verdad? Comúnmente se ven hombres en los diferentes corrales, porque hay ganado bravo, pero vemos acá que facilita eso mucho, ¿verdad? Ella se está acostumbrado, ¿verdad? ¿Ha tenido algunas malas anécdotas usted de alguna vaca que le salió brava? ¿O hay un...? No. Todas han sido mansitas, ¿verdad? Gracias a Dios. Todas las animales que yo estaba mirando me han salido mal. Así que amigos, estamos desde el corral de don Paco Sorto, corrales blanco, ¿verdad? Nada me olvida, ¿verdad? Que queda en Cantón Trinidad, San Miguel. Él posee vacas encasadas y con gusto pues pueden hacer tratos con él. Pueden venir a verlas, todo es planeando, ¿verdad? Con gusto va a quedar el número de él en la descripción o pueden solicitarlo por ahí a nosotros, ¿verdad? Tiene muy buenos encases, que su fin es la leche, ¿verdad? Y sobre todo son muy aguantadores a los diversos climas que existen por acá en El Salvador.